Muy buenas, gente. Aquí el Tito. Bienvenidos de vuelta a Hello Neighbor, Search and Rescue. Y bueno, si os digo la verdad, lo tenemos casi todo hecho. Ahora hemos encontrado, si os acordáis, en el último vídeo, la llave del candado azul, ¿vale? Que la encontró este crío en la fiesta de cumpleaños, esta secreta. ¿Vale? Todo esto ya lo tenemos hecho. Esto todavía no, porque no hemos entrado aquí. Lo de este crío también, aunque este niño está, por ejemplo, en el sótano ahí perdido, está en una especie de alcantarilla que hay por ahí. Y lo de esta cría en principio también lo hicimos, ¿vale? ¿Qué nos queda? Nos quedan encontrar las monedas que faltan. Nos queda también, son seis, nos queda también conseguir la llave amarilla que la lleva él encima, ¿vale? Y no va a ser fácil. Y nos quedaría también lo del tema de... Hay unas rejas que tienen el símbolo de incendio y eso todavía no he logrado tampoco abrirlo. Ahora de momento vamos a cambiar al crío que encontró la llave azul y vamos a ponerla en su sitio. Vale, pues aquí aparecemos, cogemos la llave. A ver que no venga este hombre. Bueno, es que si viene me tiro por la ventana, vamos. Creo que vamos a ir por aquí. ¿Vale? Porque este pasaje nos lleva abajo de todo. Que no perdamos la llave. Bueno, podríamos hacer esto. Ah, por aquí no se puede meter objetos. Pensaba que sí. Vale, pues nada, vamos por aquí. Todo aparentemente está despejado. Uy, me he metido aquí de golpe. Vale, vamos a dejar aquí esto. Vale, vamos a cambiar de niña. Vale, aparentemente todo despejado. Y ponemos la llave azul. Ahora. Vale, nos queda la amarilla. Y otra cosa que vamos a hacer es empezar a buscar las monedas que nos faltan. Vale, veo que esto ahora ya lo han vuelto a despejar, ya podemos subir por aquí. Bien. Porque aquí había una moneda que no cogí. ¿Qué está arriba de esto? Tenemos que volver a subir. Tenía la duda si me dejarían subir aquí para conseguir la monedita o ya la había perdido. Por cierto, también aquí creo que hay un trofeo, me dijo Ángel, que era importante pillarlo en su momento. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver, nos agarramos. Y en teoría, aquí arriba hay una moneda y luego el otro trofeo sería subir al punto más alto del mapa, que igualmente es esto. Yo igualmente voy a subir hasta arriba de todo. Madre mía, qué vértigo. Vale, todo esto ya lo hemos visto. En teoría, el punto más alto del mapa es aquí. ¿Veis la moneda? Vale, sí, me ha saltado. Me acaba de saltar. Y ahora, a ver. Me voy a poner. Vale, aquí. Y pillamos la moneda. Píllala, píllala, que nos caiga. Vale, por fin. Monedita pillada. Vale, este niño también tenía otra que quería yo conseguir. Para ello, vamos a tener que subir otra vez arriba de todo. Vale, y tendremos que salir por aquí, por la ventana, a ver si podemos. Quita, bicho. Vale. En teoría, ahí hay una, ¿vale? ¿Cómo bajamos de aquí? A ver. Vale.
Creo que este hombre está viendo la tele. Uy, que me caigo. Vale, en teoría aquí hay una monedita. Mira, se oye tintinear. Vale, otra monedita que tenemos. Hop. Bien. Vamos con el del sótano. Bueno, más bien el de los túneles estos, que la verdad nos falta encontrar el código que abre esto del incendio, no sé. Pero este crío puede salir. Vale. Y podemos tener acceso al garaje. En el garaje yo vi, no sé si lo muestro en el vídeo. Vale, pues en el garaje yo vi que había esto de aquí. ¿Vale? Este candado. Pero, y veis, se oye tintinear una monedita. Pero no encontré la llave. Y creo que la llave está por aquí. Lo que no sé dónde, pero no debería estar muy lejos. A ver, igual con el imán. Vale, pues no sé dónde está la llave, tengo que intentar localizarla. Uy, lo he oído. Por cierto, una de las maneras de cogerle la llave sería cuando vaya al baño. Si se ducha. Si se oyera la ducha. Se oye la ducha. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver si vamos por aquí. Vale, esta puerta está abierta. Hostia, aquí hay algo que brilla. Vale, otra moneda. Vale, y esta moneda, esta puerta. Vamos, 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 antes de que venga. Vale, y ahora. Bueno, esto debería ir abajo. Vamos a tirarlo y así me deshago de ello. Vale, pues vamos a ver si podemos salir por la ventana. Vale. Porque por aquí. Por aquí, fijaros que viendo mi propio vídeo con mi hijo, porque se ha enganchado a la serie, hay un momento que se ve aquí. A ver, para agacharse. Se ve esto brillar. Lo vi en mi propio vídeo. Jugando no me di cuenta. A ver si puedo abrir esto y pillar la moneda. ¿Vale? Así que. Viendo mi propio vídeo, vi que este libro brillaba y que aquí debía haber una monedita de estas. Vale, si no fallan mis cuentas, tengo 11 y son 13. Vamos para abajo. Vale, ahora necesitamos este, los dos de abajo, para utilizar la llave amarilla. Vale, este niño lo que pasa es que está fuera. Está fuera de la casa. Vale, quizá podríamos entrar por aquí. Tiene pinta. Vale, sí. Despejado. Perfecto. Y ahora con este crío vamos a poder pasarle la llave a la otra niña como hemos hecho antes. Vamos a cambiar a la niña. Vale, una cosa que podríamos hacer es que no sé dónde está este hombre. Uy, está entrando en la cocina. Vamos. Lo acabo de ver pasando por ahí. Venga, última llave, última llave. Vale, se abrió. Uy. Para adentro. Vale, así que vamos a necesitar la linterna.
¿Atrapado? Coño, qué susto. A ver. ¿Dónde estamos? Vale, aquí nos podemos esconder. Se vuelve loco esto. Mira, aquí se ve un brillo. O sea, que una de las moneditas estaba aquí. Vale, ya tenemos. Esta es la número 12. Creo que ya solo me queda una porque son 13. Vale. ¿Y ahora aquí qué? Vale, aquí tenemos esto. Vale. Voy a meterme aquí. No vaya a ser que baje el vecino. Vale, aparentemente no. Vale, el código es el 22793. Vale. Pues venga, vamos. Y vamos a cambiar a esta. 2793. Este tiene un símbolo, parece que sabe algo. Vamos a ver. A ver, aquí hay algo nuevo. Vale, ya tenemos esto. Esta niña es la que va a poder apagar esto. Perfecto. Vale, oh, es que todo ha cambiado. Vale, ahora con cada uno vamos a tener que hacer cosas. Madre mía. Vale, fijaros. Vale, que tenemos ya 12 de 13. Me falta la del garaje. La del coche. Así que antes de seguir tendríamos que encontrarla. En el garaje está este hombre. Vale, el candado es este, la moneda está aquí, hasta se oye el tintineo, pero no sé dónde puede estar la llave. Os tengo que reconocer que he mirado un gameplay y he visto que en ese gameplay estaba aquí la llave, pero a mí no me sale. Bueno, gente, como os digo, esto debe ser un bug. O cuando hubo toda aquella movida que vino este tío y se puso a correr, igual la llave salió disparada, ¿vale? Igual está debajo del coche, no hay manera de encontrarla. Pero la monedita está aquí y he encontrado una manera de cogerla, fijaros, ¿vale? Ya que eso me ha pasado un bug, voy a hacer yo otro bug. La monedita está aquí adentro, ¿vale? Podemos meter la mano y veis, me sale para cogerla, ahora la he cogido. Si saco despacito, ¿veis? La he cogido sin necesidad de abrir. Ahora ya por fin tendríamos las 13 monedas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando ponemos la última de las monedas. Vale. Pues esto se pone dorado. Muy bien. No veo que me haya saltado el trofeo. No sé si ha sido porque he hecho ese pequeño truco o porque el juego está bugueado. Pero sea como sea, no me ha saltado el trofeo de recoger las 13 monedas. Curioso. Mira, el hombre está regando aquello que hemos dicho que parece una tumba. Bueno, en teoría tenemos el código, creo, de aquí abajo, ¿no? 2793. Creo. Vale. Wow. Esto parece un mausoleo de esta nena. Bueno, vamos a cerrar esto. ¿Dónde estamos? Tengo la ligera sospecha, si os fijáis, está el mausoleo de la nena. Enfrente de la casa se ve como una frenada y la mujer está ahí enterrada y tal. Y la familia de él no está. Me da la sensación de que los atropellaron. Que algo grave pasó a esta familia.
Pero no sabría deciros exactamente. Tendremos que seguir investigando. Ahora estamos como en la casa al revés. Qué siniestro. Vale, esta es la foto que hemos hecho antes de la familia. Mira, ahí está el hijo. No sé si aquí él me puede ver. ¿Esa sombra? Igual lo que pasó lo convirtió en una persona mala. ¿No? ¡Ay! Joder, qué susto. No me podía mover. Joder, macho. Mira, 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 allí va. Vale, pues vamos con esta. Siming. No sé qué es Siming. Igual es que está en el otro lado. Vale, esta en teoría. Uy. Si vamos por aquí, también tiene. Vale, el otro está lejos. En teoría no nos puede pillar. Por aquí también había 27.93. Bien. Vale, y esta también ahora se puede mover por aquí. ¿Qué ganamos con ello? No lo sé. Ah, que aquí hay otra de estas cerraduras. Vale. Parece ser, ¿no?, que cuando cerramos eso nos sale como un gas. Y entonces entramos como en este sueño extraño, ¿no? Vale, aquí estamos viendo al hijo. Vale, vamos a tener que escalar. ¿Veis? Aquí creo que se empieza a ver el accidente. Buah. Oh, además el coche es el de él. Mirad, aquí tenemos que... Parece ser que la mujer murió. Aquí debajo. Madre mía. Vale, así vamos entendiendo un poquito más qué ocurre, ¿no?, en esta historia. Igual él ni siquiera es malo. ¿Ves? La madre se fue. Aparentemente el chaval no. El chaval no murió en el accidente. La verdad es que todo esto es siniestro y esclarecedor. ¡Ostras, tú! ¡Qué velocidad! Pues nada, gente, vamos a dejarlo aquí. Es posible que en el próximo vídeo ya nos lo acabemos. Veremos a ver qué pasa. Pues nada, gente, un saludo, espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra!